Hola amigos, buenas noches. Gracias por acompañarme nuevamente en esta noche de bocetos. Esta noche tenemos un invitado especial. Nos hablará sobre Frankenstein. Él escribió un ensayo que se llama Frankenstein Desmembrado, donde justamente él habla sobre la obra de Mary Shelley y también la obra de Brian Aldiss, que es escritor de ciencia ficción. Entonces empezaremos con la charla con Richard Jiménez, quien es investigador, tiene formación en filosofía y literatura. Bueno, estamos con Richard Jiménez, él nos acompaña en esta noche de bocetos. Y la primera pregunta que quiero hacerle es, ¿qué es lo que te empujó para escribir sobre Frankenstein? Bueno, en primer lugar, darte las gracias por haberme invitado a este espacio de la noche de bocetos. Me parece una buena iniciativa. Respondiendo a tu pregunta, creo que mi acercamiento hacia Frankenstein se le podría un poco justificar de acuerdo a dos motivaciones. En primer lugar, creo que la mayoría de personas han tenido un acercamiento hacia la figura del monstruo, del doctor Frankenstein, a través del cine y la televisión. Y en ello yo concuerdo totalmente con Alberto Manguel, que él igualmente hace una especie de reminiscencia de su infancia y de esas tardes, de esas mañanas en los cines, la programación que te daba este tipo de películas. Entonces creo que por ese lado podría ser una especie de que la figura está inserta en la cultura, o sea, es como una especie de patrimonio cultural. Frankenstein ya es un elemento de la cultura occidental. Y bueno, y por el otro lado, creo que la mayoría de personas que nos gusta la literatura o nos gusta leer, siempre hay cierta deuda con las joyas literarias, o sea, con las joyas de la literatura universal o con los autores que han marcado hitos a lo largo de la historia. Entonces yo tenía una gran deuda con Mary Shelley. Entonces yo no había leído hasta hace no mucho la novela en cuanto tal, o sea, Frankenstein o el moderno Prometeo. Entonces se dio la oportunidad de que haya caído en mis manos esta gran novela. Entonces, aparte de ello, casi paralelamente también pude conseguir otra de las varias adaptaciones que, al igual que en el cine o la televisión, se le han hecho a la novela. Hay una que la hizo Brian Aldiss, que es Frankenstein Desencadenado. Entonces estas dos novelas me despertaron ese interés por realizar una especie de indagación más profunda de toda la temática, no solo del contexto de Mary Shelley, qué le motivó a escribir Frankenstein. Me da un poco de curiosidad, tal vez tienes a la mano el libro de Brian Aldiss para que nos muestres la portada, tal vez. Sí, justamente lo tengo acá. Esta es una bonita edición hecha por Minotauro. Bueno, este editorial durante muchos años editó varias obras de ciencia ficción. Entonces esta es una de ellas y yo la pude conseguir y es recomendadísima, sobre todo como una suerte de continuación de la novela de Mary Shelley. Buenísimo. Citas a Alberto Mangel, que tengo entendido que fue uno de los secretarios de Jorge Luis Borges en sus años de juventud. Y también recientemente era director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Pero bueno, como dato curioso.
Y toda esta relación con la ciencia ficción, a propósito, yo quiero hacer un paréntesis para mostrarles a los espectadores justamente un gráfico que tengo de Mary Shelley, donde, claro, aquí yo trato de... No solo yo, sino varios académicos coinciden de que Mary Shelley es la matriz de la ciencia ficción, ¿no? Hay un consenso de que este género literario inicia con esta autora, con Frankenstein, en 1818, y con el advenimiento de la Revolución Industrial. Obviamente que hay antecedentes de la ciencia ficción antes de Mary Shelley, ¿no? Pero eso más se podría denominar como proto-ciencia ficción, pero, como comento, el consenso es que la ciencia ficción, el punto inicial, es con Frankenstein. A partir de este punto inicial, entonces vendrían otros autores como Julio Verne y como otros grandes como H.G. Wells, y así sucesivamente una infinidad de autores como Karel Čapek, por ejemplo, que este autor acuñó el término de robot con su obra Robots Universales de Rosen. Bueno, para no desviarnos mucho, simplemente como un dato a destacar, quería mostrar eso y para continuar con la charla, ¿no? Bueno, y también para decirles que, bueno, durante esta charla, bueno, mientras conversamos con Richard, yo seguiré dibujando a la par, ¿no? Entonces, otra pregunta que yo quiero hacerle a Richard es... Justamente, él cita a Alberto Mangel, donde rescata el valor de las versiones cinematográficas, una infinidad de versiones, ¿no? Y yo te pregunto, Richard, ¿qué opinas de quienes denostan calificando estas versiones como burdas reducciones de la obra escrita, ¿no? Sí, vemos, hay versiones valiosísimas, versiones cinematográficas, versiones del cómic. A mí me gusta mucho la versión de Frankenstein de Bernie Wrightson, que es el creador de La Cosa del Pantano, que es una serie de cómics de DC Comics, y serie de la cual Alan Moore también fue guionista, y a partir de que Alan Moore se introdujo como guionista en esta serie, se disparó su carrera. Y a propósito, aquí tengo la obra de La Cosa del Pantano, que este personaje en inglés se llama Swan Thing. Este personaje es creado por Bernie Wrightson, ¿no? Que, digamos, es el padre de los zombies modernos junto a George Romero, con sus obras cinematográficas. Entonces, básicamente esa es mi pregunta. O sea, ¿tú qué opinas sobre esto, ¿no? De que muchos opinan esto, que son simples, burdas reducciones de la obra escrita. Bueno, yo considero que no es así. Porque me parece que lo creado por Mary Shelley, con el transcurso de los años, ya ha pasado, si valdría decirlo, a dominio de la humanidad. O sea, ya creo que la figura del monstruo y la historia con sus diversas variantes, creo que ya pertenece a la humanidad. O sea, ya un poco se ha desligado de la autora y de todo el romanticismo inglés. Entonces yo creo que se ha desligado un poco de todo el trasfondo de la época de Chile, y más bien ya se ha abierto a la humanidad. Entonces me parece que más bien el cine ha aportado bastante. La obra en sí, la novela, tiene innumerables puntos que hay que destacar, y es una novela soberbia, pero yo creo que el cine ha contribuido a darle un rostro
una imagen a lo que vendría a ser el monstruo en sí, y qué es lo que nosotros reconocemos cuando alguien cuando una persona le menciona Frankenstein, existe esta especie de metonimia en la que se confunde el nombre del doctor, del creador del monstruo, con el monstruo. Y es un poco, entre comillas, tiene la culpa Hollywood y el cine, porque ha sido el cine quien ha dado esa imagen, ese rostro. Y bueno, también cabe destacar también que gracias a estas versiones también la obra escrita es conocida, ¿no? Claro, se le debe, creo que bastante, a la caracterización dada por Boris Karloff. Creo que la fisonomía de Boris Karloff, los bocetos y la idea del director James Whale y el trabajo de maquillaje de Jack Spears en estas dos películas de los años 30, la de Frankenstein de 1931 y La novia de Frankenstein de 1935, son las que crean e insertan en el imaginario de la cultura occidental la figura que todos un poco sintonizamos e identificamos de Frankenstein, que es un poco la cabeza cuadrada. También tiene aquí estos dispositivos en el cuello donde recibe la electricidad, los ojos acuosos. Claro, es un poco lo que Boris Karloff un poco se ponía cremas para que la mirada tenga esa suerte de caída. Claro. Inclusive la versión de 1931, el Frankenstein es el monstruo de Frankenstein es mudo. Entonces toda el impacto que se genera en la audiencia es a través de la imagen, a través de la actuación de Boris Karloff, a través de los rostros que pone. Entonces contribuye bastante lo que hizo el cine y sobre todo las diversas adaptaciones que se han hecho. Obviamente habrá gente que un poco no le guste que tal vez se le distorsione, porque incluso hay versiones humorísticas como el joven Dr. Frankenstein, o inclusive hay versiones en donde Frankenstein pelea contra Drácula, o hay cameos de otras criaturas. Inclusive se le pone ya en adaptaciones modernas, se le pone dentro del universo de Van Helsing y peleando contra los monstruos, aliados del monstruo. Entonces yo creo que todos estos elementos contribuyen a la historia, se genera como una especie de universo dentro de la historia, y eso me parece un aporte fundamental, porque así esta historia que se puede, es algo plástico, o sea, se la puede moldear, genera creatividad en los seres humanos. Es un aporte muy grande desde Mary Shelley. Claro, bueno, sí, muy interesante todo esto. Mientras seguimos charlando, pues yo sigo con mi caricatura de Mary Shelley como una madre, ¿no? Como mostrar, pero en sus brazos tiene a una pequeña criatura, un pequeño Frankenstein. Richard, quisiera que nos hables de cómo encaja esta tragedia edípica, esta idea del hombre jugando a ser Dios, y que es condenado por robar el fuego de los dioses. ¿Cómo encaja todo esto con el trabajo de Brian Aldiss? Eso también lo mencionas en tu ensayo, ¿no? Claro, eso más bien yo lo tomé de Aldiss. Esa idea es me pareció muy muy pertinente, que Aldiss considera, le acerca más a Víctor Frankenstein, al doctor Víctor Frankenstein, le acerca más a Edipo que a Fausto, Fausto de Goethe. Y me pareció muy pertinente porque él trabaja bastante con la idea de que Fausto
vende su alma para adquirir poder. Entonces se da más esa idea de poder. Y él reflexiona y dice que más bien la idea, la motivación de Víctor Frankenstein no va tanto por la adquisición de poder, sino por la adquisición de sabiduría. Y eso es muy fundamental. Inclusive el título completo de la novela de Mary Shelley es Frankenstein o el moderno Prometeo. Entonces, si nos retrotraemos a las tragedias griegas y tomamos en cuenta la tragedia de Edipo, se da un poco este proceso hacia la sabiduría. Porque bueno, Edipo tiene siempre esa idea de conocer más, de saber más. Y posteriormente, cuando se da la continuación, entre comillas, que se podría decir, de Edipo Rey, que es Edipo en Colona, ya Edipo es como uno de los hombres más sabios de todo el mundo. Entonces todos se disputan que él esté en su ciudad. Y eso se da por esa sabiduría adquirida, pero esa sabiduría también trae una condena, también trae un castigo. Entonces me parece que Víctor Frankenstein se acerca más hacia ese lado de Víctor Rey. Porque la idea del doctor Frankenstein es acercarse hacia la ciencia, acercarse hacia la sabiduría. Y a través de esos acercamientos un poco burdos, que él mismo luego los deja a un lado, que son un poco de Paracelso, también están los grandes alquimistas. Entonces, él ya se acerca a la ciencia, a la sabiduría, para tratar de acercarse e igualar a los dioses. Entonces ahí un poco yo lo que ya vendría a ser de mi aporte es esta idea de la procreación. Entonces, generalmente el ser humano tiene ese temor hacia la muerte. Y eso también es una tónica, no solo en la vida de Mary Shelley, sino también es una tónica en la novela. Esa cuestión de la muerte, de vencer a la muerte. Y Víctor la vence a través de la ciencia. Pero este acercamiento humano y este vencer a la muerte se da a través de la procreación. Entonces el ser humano tiene esa especie de engaño de que al tener hijos, un poco tu genética, tu ser, se transmite a tus hijos. Entonces tú te perpetúas y un poco tú vences a la muerte. Entonces Víctor Frankenstein se salta ese paso, entre comillas, natural. Y lo contra natura es no procrear a través de la cópula, sino crear vida desde cero, entre comillas. Y esta vida que él crea es venciendo de dos formas a la muerte. En primer lugar, creando vida, y en segundo lugar, manipulando cuerpos ya muertos, ensamblando un nuevo cuerpo de partes ya muertas, y ahí dando ese aliento de vida. Entonces yo considero que un poco ese es la especie de cómo vence Víctor Frankenstein a la muerte. Claro, el éxito. Sí, continúa, Richard. Claro, solo iba a decir que al igual que en las tragedias griegas y lo que sucede con Edipo, con este proceso de Ate, Ibris y Némesis, un poco la confusión que siente el ser humano, el acto cometido y el castigo por la afrenta a los dioses, también sucede lo mismo con Víctor Frankenstein. Entonces él es castigado por querer vencer a la muerte, arrebatar el secreto a los dioses de la vida, para que él sea, él atraviese este proceso de Ate, Ibris y Némesis, y él también recibe un castigo como sucede con Edipo. Y ese castigo es a través de su propia creación, a través del monstruo. Y bueno, claro, es una historia tan arquetípica, y por eso el éxito, y por eso ha sido
ha tenido muchas versiones, ¿no? O sea, es impresionante, justamente por esto del coronavirus, el Teatro Nacional de Londres, el Teatro Nacional de Inglaterra, en Londres, liberó en YouTube, lastimosamente solo fue una semana, liberó la obra de teatro de Frankenstein, que fue dirigida por el director de Trainspotting, y actuada también por este actor, Benedict, no recuerdo el nombre, bueno, el que hace de Doctor Strange, ¿no? Ajá. Sí, lastimosamente que esta versión solo la liberaron por una semana y yo quise verla, pero fue demasiado tarde. Bueno, en fin, en todo caso también, bueno, con todo esto, también, no sé, quisiera saber tu visión, Richard, sobre todo este mito del Prometeo encadenado, ¿cómo se relaciona en el presente en contexto de esta pandemia? No sé, ¿qué piensas tú? Bueno, como te decía al principio, esta joya de la literatura entregada por Mary Shelley a la humanidad tiene esta característica de plasticidad, y no solo eso, sino también es adelantada y también sienta varias bases de creaciones posteriores. Inclusive, como tú dijiste al principio, el mismo Aldiss considera esta como la primera obra de ciencia ficción. ¿Y por qué la considera así? Porque en ella se narra un avance científico, y no solo se narra ese avance científico, sino también se plantean y se exponen las consecuencias de tal avance y las implicaciones en la sociedad victoriana. Y un poco empatándolo con lo que te decía sobre el proceso de Ate, Ibris y Némesis en las tragedias griegas y en Edipo Rey, cuando tú haces esta ofrenda a los dioses, recibes un castigo. Entonces, en el caso de Víctor Frankenstein, su avance científico, lo que él hace, también recibe un castigo a través de su mismo monstruo. Entonces se da una especie de limitación a la ciencia. Entonces se le pone como en cierta medida los lugares que debe tener la ciencia, porque tampoco es un saber por saber, y tampoco es la cuestión del científico que está alejado de la moralidad, está alejado de la sociedad y solo crea por crear, o solo trabaja con las leyes de la naturaleza, de la física, así en neutro, sino que siempre tiene que haber detrás un correcto acto de conciencia de lo que se está haciendo. Entonces, lo que está sucediendo en la actualidad, creo que también se le podría empatar con lo que estamos hablando de Frankenstein, en cuanto el doctor que está amparado por la sabiduría y quiere crear estos avances científicos. Entonces creo que igual, o sea, en las redes obviamente está circulando bastante estas teorías sobre si se creó el virus en un laboratorio o no, o qué onda. Pero poniendo entre paréntesis y más allá de eso, y obviamente está la ciencia en el momento actual, está ahorita como en debate total, incluso como empujándole para ver si hay vacuna, algún tratamiento eficiente. Entonces se puede ver cómo se le caracteriza la ciencia, no desapegada de la cuestión social ni de la cuestión moral. O sea, no es saber por saber y punto, sino que también hay detrás de la sociedad y también la cuestión moral. Entonces, si hipotéticamente consideramos que un laboratorio X, por los avances científicos o por lo que está investigando, crea por accidente tipo Resident Evil o lo que sea, algún virus o alguna cuestión que afecta a la humanidad, se puede ver esta especie de... Claro, la tragedia se cumple, ¿no es cierto?
La tragedia se cumple en definitiva, sí, o sea, robamos el fuego de los dioses, ¿no? Y claro, la consecuencia es la ira de los dioses, sí. Claro, porque, bueno, un poco lo que Prometeo hace es, y también se le considera a Prometeo como el padre de los seres humanos, porque también se cree que fue quien modeló a los seres humanos de barro, así. Claro, también como que es una especie de Adán, ¿no es cierto? Y claro, la cuestión del árbol del bien y del mal también, ¿no es cierto? Y Prometeo les arrebata el fuego a los dioses para entregárselo a los seres humanos y que ellos ya no dependan de los dioses. Porque si tú te vas hacia la cuestión histórica, uno de los puntales para el desarrollo del ser humano, del posterior ser humano, fue el fuego, fue manipular el fuego, porque ya podías cocinar tus alimentos, podías ahuyentar a las bestias, podías iluminar una caverna. Entonces este concepto de fuego es súper importante, es la sabiduría. O sea, les está entregando esa independencia de Dios. O sea, Prometeo a los humanos les entrega como su individualidad. Claro, claro. O sea, bueno, a mí lo que me pasó, y bueno, yo veo que más esto pasa con las versiones cinematográficas, ¿no? Que la gente más se identifica con la criatura, ¿no? Pero si vamos a la obra original, pues resulta que es al revés. O sea, en un inicio hasta incluso sientes compasión por la criatura, pero conforme va avanzando el relato, es todo lo contrario. Claro, a mí me pasó exactamente lo mismo. Como te dije al principio, mi primer acercamiento hacia Frankenstein fue a través del cine y de la televisión. Entonces yo tenía en mi imaginario como, o sea, yo le consideraba a la criatura como un ser incomprendido. Entonces un poco tenía en mi cabeza la escena de Frankenstein de 1931. Claro. Está él así jugando con esa niña. Y bueno, obviamente luego le lanza el agua a la niña y la niña muere. Claro, claro. Claro, a uno se le queda en la retina, por ejemplo, esa escena cuando en una comarca, bueno, está Frankenstein está alejado como en un castillo, ¿no? Esta versión de Boris Karloff, ¿no? Y los habitantes de la comarca van con antorchas para quemarle, ¿no? Entonces, eso como que está en el imaginario de la gente. Y no le comprenden a la criatura, y la criatura solo necesita compañía, quiere insertarse en la sociedad. Y bueno, un poco eso también sí está en la novela. Pero lo que me pasó cuando ya me acerqué totalmente a Mary Shelley fue que ahí el personaje principal no es tanto el monstruo como en las películas, sino es el... Exacto, exacto. Él es el que tiene ese sufrimiento, el que tiene toda... Nosotros acompañamos al doctor durante su recorrido, o sea, cómo va adquiriendo los conocimientos de sus maestros, cómo luego se anima a crear al monstruo, y luego cómo inclusive está en esa encrucijada de acceder a los chantajes de la criatura, darle su Eva, su pareja. Exacto. O sencillamente no hacerle caso por los riesgos que podría traer. Y ahí viene un poco lo que te decía de la ciencia. O sea, tener esa moralidad de que tal vez eso sea un riesgo. Y eso incluso se adelanta Mary Shelley y pone en las reflexiones de Víctor Frankenstein de que quizás si es que él le construye una pareja, una Eva al monstruo. Claro, se ponen en una encrucijada ética, ¿no? Claro, tal vez no se cumpla la promesa del monstruo de que no, nosotros, si tú me construyes mi pareja, que es lo único que yo te pido porque soy un incomprendido y todos huyen de mí porque
soy horripilante y una pareja de mi propia especie no va a huir de mí. Entonces él dice, no, tal vez la Eva de Frankenstein no haga caso de las promesas, o tal vez no se lleguen a querer o incluso procreen una nueva raza de monstruos y exterminen la humanidad. Entonces al final Víctor dice, no voy a ceder a los chantajes, y destruye la criatura que ya estaba casi lograda, y destruye y no accede a los requerimientos del monstruo. Buenísimo, Richard. Bueno, un poquito saliendo del tema, quisiera que nos comentes, nos converses un poco sobre el proyecto Matapalo, del cual tú diriges. Claro, bueno, Matapalo... Bueno, primero, el perdón que te interrumpa, pero el nombre viene de esta novela de los angurimas, ajá. Exactamente. Sí. Sí, es un poco este hace referencia de planta parasitaria. Y obviamente nosotros tomamos en cuenta para darle nombre a nuestro proyecto cultural, a nuestra revista, por las ramificaciones de esta suerte de planta parasitaria. Entonces, nosotros tuvimos esa idea de esta especie de ramificación, porque incluso en los angurimas también hay estas ramificaciones de familiares, si se podría decir. Entonces nosotros la tomamos como ramificaciones, en cuanto que no solo estamos enfocados, qué sé yo, solo en narrativa, o en poesía, o en ensayo, sino que tratamos de condensar todo eso en nuestras publicaciones. Obviamente también tenemos nuestra página de Facebook, nuestra página web, para que un poco se pueda ver lo que nosotros hacemos. Pero en definitiva nosotros aterrizamos todo el proyecto en las publicaciones. E igual te quiero indicar, esta es la última publicación que nosotros sacamos, que vendría a ser la Matapalo 8. Y estamos ya casi finalizada la Matapalo 9, que es la continuación de esta revista. Entonces nosotros recibimos colaboraciones de gente del Ecuador y también del exterior. Abrimos convocatorias cada cierto tiempo, luego les damos un trabajo de curaduría y les compilamos en una revista. Le tenemos ya prácticamente en un 100% a la Matapalo 9. Pero obviamente por todo el contexto en el que estamos actualmente del COVID y de toda esta cuestión del distanciamiento social y de las cuarentenas, no hemos hecho ese acto de ir a una imprenta y sacar el... Claro, claro. Muchos proyectos se han visto complicados por ese contexto, claro. Lograr sacar de libros, etcétera. Entonces, estamos pensando este número hacerle digital. Y tal vez igual con estas herramientas de streaming, tal vez hacer un lanzamiento en vivo, así con interconectados con las personas que van a aparecer en este noveno número. Buenísimo, amigo Richard. Bien. Toda la suerte con el proyecto. Muchas gracias. Mil gracias por la colaboración, y bueno, yo cuando termine el dibujo te haré llegar, aunque sea por digital, en una fotografía. Sí, bueno, sigo avanzando en la caricatura, y trataré de hoy mismo en lo que más pueda avanzar. Gracias, amigo Richard, te agradezco. Un abrazo y espero que termine pronto esta cuarentena para, en lo posible, vernos físicamente. Claro, y continuar con los proyectos. Y exactamente, gracias, exactamente. Con la invitación y que continúes con este espacio de invitados, ¿no?
Gracias, gracias. Un abrazo, un abrazo. Seguiremos conversando. Chao, chao, chao.